segmento estelar. Buenos días, televidentes. Nosotros muy contentos de estar nueva vez en su sección, el segmento estelar. En la mañana de hoy vamos a compartirlo con el internacional. Ustedes dirán el internacional. Años atrás, Billy de Roa, actual también, Billy de Roa. Muy buenos días, Billy. Buenos días, Milagro. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con los amigos oyentes y amigos televidentes, más bien, y con toda esa inmensa fanaticada que sé que te sigue domingo tras domingo. Estamos pegados, Billy. Estamos pegados, definitivamente. Billy, te dicen el internacional. En aquella época, ¿por qué te lo decían? Porque yo sé que en la actual es que tú ya eres un hombre internacional. Bueno, ya mucho. Tú sabes que cuando yo comencé en estos menesteres de la radio hace ya bastante tiempo, la primera transmisión que hice profesional fue una transmisión que salió para Puerto Rico y para República Dominicana, porque era una transmisión de la cabalgata deportiva Gillette de los campeonatos nacionales. Entonces era Pedro Julio Santana, que siempre fue un gran amigo mío y lo sigue siendo naturalmente, y yo lo admiro mucho. Pues digo, bueno, pues ya usted desde el comienzo es un internacional. Y se quedó así. Se quedó así. ¿Ves? Ahora sí es verdad que tú eres internacional, Billy. Bueno. Podemos hacer un poquito de historia, a ver cómo comienza Billy de Roa en estos menesteres. Bueno, fíjate, Milagros, yo comencé más bien como cronista deportivo, estando en la escuela secundaria, en la escuela normal de mi pueblo, pues. Yo no tenía habilidad para nada. Jugué pelota, malísimo. Jugué baloncesto, malísimo. Jugué ping-pong, malísimo, sí. Pero me gustaba el deporte, ¿no? Entonces yo dije, bueno, de alguna manera me engancho yo aquí. Y me enganché escribiendo unas croniquitas para un diario que había en Santo Domingo que se llamaba La Nación, que era, yo creo que el único diario nacional en esa época. Y comencé, pues, haciendo las crónicas y mandando los comentarios, etcétera. Y así me fui integrando a la crónica deportiva. Cuando vine a Santo Domingo, ya tenía experiencia de algunas transmisiones de la pelota aficionada en San Pedro Macorís. Cuando vine acá, vine a trabajar a Radio Televisión Dominicana en el 1949, y en esa época el encargado de deportes allí era el querido compañero Félix Acosta Núñez. Ya nos conocíamos por epístola. Entonces me dijo que si yo quería hacer un programa con él para la semana aniversario. Él iba a hacer unos programas con juegos recreados de otros tiempos. Entonces, él narraba la trama del programa y yo hacía la transmisión de los juegos. Y ahí comencé. Cuando se hizo el primer campeonato nacional en el 51, naturalmente todas las grandes figuras de la época, Félix, Max Reynoso, Fidencio Garris, etcétera, estaban ocupados, ya tenían contratos para trabajar en las transmisiones, y de repente apareció la transmisión esta de la Gillette, que se hizo por primera vez aquí. No había nadie disponible. Entonces don Pedro Julio, que tenía su emisora, creo que era la H3X, me dijo, era la que iba a hacer la transmisión, me pidió que si yo podía hacer los juegos, porque no había más nadie, naturalmente. Yo le dije que sí, y ahí comenzó la historia. Desde entonces me enganché al locutor y más nunca me he podido desenganchar. ¿Alguna vez pensaste que ibas a vivir tan bien de la narración? Bueno, no estoy viviendo tan bien como tú. Tú estás bien, pero porque tú estás en peso y en dólar. Tú estás bien, bueno. Tú estás bien. Bueno, pero realmente no fue sino hasta muy adentrados los años que uno pudo vivir de esto. Exacto. Porque todavía yo recuerdo con el año 64 teníamos que trabajar en empleos del gobierno o en empleos particulares para poder sobrevivir. Pero ya yo podría decirte que del 64 para acá, pues las cosas han cambiado en el mundo de los deportes, tanto para los atletas como para los periodistas. Y una prueba es la forma en que tú también funcionas y trabajas y sobrevives, podríamos llamar. Y desde entonces, pues nosotros hemos estado viviendo exclusivamente de esto, que es una profesión que yo diría que es muy digna y que sobre todo le da a una persona muchas satisfacciones, porque para nosotros, por ejemplo, para ti, para José, para mí, para los que estamos en estos menesteres, es lo mismo que para los jugadores de pelota estar en un juego. Le pagan por jugar, a nosotros nos pagan por hablar y por escribir, que es algo que sentimos, que viene con nosotros, y naturalmente pues estamos muy felices de haber podido pues subsistir, criar nuestros hijos, nuestra familia, más o menos decentemente, con lo que produce el deporte, ¿no? O la profesión de cronista deportivo. ¿Recuerdas tu primer sueldo en aquella época? Sí, cómo no. El primer cheque que yo
Porque a veces nos pagaban en efectivo, los cheques eran una cosa muy rara. Eso te iba a preguntar, sí. En esa época cheques. Pero fíjate, yo no podía recordar exactamente lo que me pagó don Pedro Julio por aquellas transmisiones, pero sí recuerdo que mi primer salario como cronista deportivo fue en la HIZ, haciendo un programa de 15 minutos a la mediodía y de 15 minutos por la tarde. Eran 7.50 a la semana. ¿Cómo va a ser? Si después progresé un poquito y me pagaban 35 pesos mensuales en la HIG, haciendo un programa de música mexicana y un programita de deporte. Así que por ahí comenzó la cosa. Yo creo... tú tienes una sangre como también de mes. Porque... Bueno, es que no vivía de eso, ¿no? No vivía de eso. Yo fui empleado público, yo fui secretario de la Dirección General de Deportes aquí, fui editor deportivo del periódico La Nación posteriormente, y bueno, trabajé hasta el otro día ahí con el amigo Isabel Lipe en Radio Centro, ¿tú recuerdas? Pero ya eso era... Yo esa historia no la recuerdo, porque yo no había nacido cuando estaba... No. Pero dime una cosa, Billy, óyeme. Cuando tú, ahora mismo, ¿cómo te fue en Nueva York con los Mets? Muy bien. Este fue un año muy importante para mí, Milagros, porque se adicionaron algunas cosas a las habituales transmisiones de los Mets y las transmisiones de CBS, etcétera. Por ejemplo, el año comenzó prácticamente para mí cuando terminó la Serie del Caribe, pues fui contratado para... trabajar en Panamá durante un mes. Estaban conmemorando ellos el cincuentenario de los campeonatos nacionales. Tú sabes que ya no se juega béisbol profesional, pero el béisbol aficionado es muy fuerte, no es de muy alto nivel. Entonces estaban celebrando las bodas de oro. Me contrataron para la principal cadena de allí. Estuve un mes en Panamá disfrutando de unas transmisiones muy diferentes a las de aquí. No muy aburridas, pero tampoco muy tranquilas, son un poquito agitadas, pero siempre se aprende de algo, ¿no? Siempre. Se aprendió muchas cosas allá de Panamá. Luego, pues, partí para los Estados Unidos a las transmisiones de los Mets, el Juego de Estrellas, naturalmente, y luego del Juego de Estrellas, pues, comenzó otra nueva experiencia, porque por primera vez este año en los Estados Unidos se hizo el Juego de la Semana a través de CBS, la cadena en español. Estuvimos haciendo los juegos de los domingos por la noche, una transmisión que era exclusiva para CBS. Entonces yo tuve la suerte de ser seleccionado por la cadena como el hostess, o sea, el anfitrión. Uh-huh. Yo hice todos los juegos, cada domingo era un parque diferente, tuvimos que viajar mucho, eso sí, pero fue una tremenda experiencia. Entonces, aparte de este servidor, pues siempre compartía conmigo un narrador local, que era invitado especialmente para compartir esas transmisiones, y fueron muy exitosas. Estuvimos haciendo posteriormente los playoffs. Me tocó este año el playoff de la Liga Nacional y finalmente el playoff, la Serie Mundial. La Serie Mundial con Jaime Jarrín, Gustavo López Moreno y este servidor. Y además tuve mucho trabajo de prensa escrita, porque además de mi habitual ocupación como editor deportivo de Listín USA, que es un apéndice del Listín Diario que se edita semanalmente en Nueva York, también estuve haciendo algunas revistas de béisbol. Por ejemplo, hicimos dos suplementos para el diario La Prensa, a todo color, uno con motivo de los Juegos de Estrellas y otro con motivo de la Serie Mundial. Además, estuvimos colaborando con la revista Los Hispanos en Grandes Ligas. Y además de esto, pues durante el año, tuve a mi cargo dos programas diarios con la cadena internacional de la CBS, uno llamado Las Leyendas Latinoamericanas del Béisbol, que era con pequeñas anécdotas o historias y en algunos casos entrevistas con figuras de otras épocas, y posteriormente, y esto es lo hacemos todos los años, es Fiebre del Banderín, que es un programa que se hace faltando dos meses para terminar la temporada de Grandes Ligas, también por la CBS, con entrevistas de los dirigentes, peloteros, etcétera, acerca de cómo va la carrera por el banderín en las dos ligas mayores. Sé que fue un año muy ocupado. Un año muy ocupado, eso te iba yo a decir, pero no tenía tiempo de tú añorar las cosas de tu país. Definitivamente, yo estaba deseoso de que todo eso terminara para venir hacia acá. Y tan pronto se produjo el último out de la Serie Mundial, pues partí hacia Nueva York para arreglar las cosas que uno siempre tiene que arreglar a última hora, y venir para acá, porque este es un béisbol muy sui generis, pero es nuestro béisbol, y yo quería saborear no solamente lo que es la pelota criolla, sino lo que está pasando con el estadio Quisqueya, con el estadio Cibao, con el estadio San Pedro de Macorís, mi pueblo.
todas esas cosas bonitas que ocurren aquí, y me he encontrado con que efectivamente estamos envueltos en lo que debe ser un torneo extraordinario en la historia del béisbol dominicano, con tantas cosas buenas que están ocurriendo, con esa enorme cantidad de muchachos jóvenes que estamos viendo proyectarse con mucho éxito en la pelota criolla, y con algunos veteranos que aportan su calidad a la pelota de República Dominicana. Vamos a conocer un poquito por dentro a Billy de Roa. ¿Cómo tú te definirías? ¿Un hombre tímido? ¿Un hombre sí, cómo? Dicen al clavo, yo siempre he sido tímido en todos los aspectos de mi vida. Para enamorarme, para casarme, para hablar por radio, para hablar por televisión. ¡Hasta para cobrar! Para cobrar también. Tú me ves aquí, pero me estoy muriendo los nervios. Sí, aunque no lo creas, yo cada vez que tengo que hablar por un micrófono o ante una cámara, pues me muero del miedo, a pesar de los años, ¿no? Yo creo que eso es algo natural y que le ocurre a mucha gente del medio, ¿no? Otros son más osados, sí. Pero seguro, yo soy muy tímido toda mi vida. No te... Yo llegué a comprar un libro famoso que se llamaba La timidez vencida. ¿Cómo? Pero nunca la pude vencer. Ay, sí, no me digas. Sí, sí. Pero ¿no te recuerdas aquel momento cuando enamoraste a doña Carmen? Bueno, sí, yo me recuerdo perfectamente. Yo me recuerdo que fue en la iglesia de San Juan Bosco. Yo iba habitualmente a misa los domingos y vi a doña Carmen de espalda. No sé, como que me cayó bien. Y de ahí comenzó una lucha tenaz. Duró varios años, pero la levanté finalmente. ¿Cómo no? Eso no se me olvida nunca. Hay una anécdota muy bonita del biberón. ¿Tú me la puedes recordar? ¿De quién? Del biberón. Yo no me recuerdo. Eso fue una historia que alguien se inventó en mis años de... Bueno, yo tuve unos años bastante difíciles y peligrosos cuando estaba en La Voz Dominicana. Porque tú sabes que en La Voz Dominicana era lo último aquí. Pero también llegaba un momento en que tú te hastiabas, ¿no? Había demasiada presión, demasiado multas, demasiadas sanciones. Entonces yo tenía un amigo íntimo, fallecido ya, desafortunadamente, Julito Fabián Damirón, no sé si lo recuerdas, fue un gran locutor que hacía el programa este llamado de Don Poli, con las cosas al día, era un personaje formidable, un hombre sumamente talentoso. Y entonces hacíamos fiestas de vez en cuando, nos íbamos a tomar los traguitos y eso. Y entonces una noche yo amanecí en su casa, ¿no? Él estaba casado, yo estaba soltero, y entonces tomábamos trago y eso, amanecí en su casa. Y alguien dice, no sé si fue Feli Acosta, que yo me acosté en la cuna y que me pusieron un biberón. Yo no me recuerdo de eso, pero eso lo dicen. Tú estarías muy prendido, pero no te recuerdas. Yo creo que sí. ¿No te gusta el baile, Billy? Sí, me encanta. Me gusta. Pero no bailo muy bien, porque no tengo soltura. ¿No te brincaron cuando chiquito? No tengo soltura. Yo no pierdo el ritmo, porque sí tengo mucho oído para la música. Y me gusta mucho la salsa. Bueno, a mí me gusta toda la clase de música. ¿Verdad? Pero especialmente la salsa y el jazz. Son mis preferidos. Pero de bailar, yo no soy bailarín. Yo, si tengo que bailar, bailo. Pero no es que sea un trompo, ¿no? ¿Sabes no, cocinar? No, tampoco. No. ¿Pasa hambre? No, bueno, no paso hambre, porque en Nueva York es lo que mi mujer llegaba. El año pasado aprendí a hacer sopa en lata. Bueno, y eso no tiene problema, y a tostar pan en la tostadora y esas cosas. Pero me defendía, pero no sé cocinar, no. La verdad, Billy, que hablar contigo pasaríamos miles y miles y miles de programas, porque tú eres una leyenda bien bella. Pero de todas maneras te felicito, te doy las gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Así que invitamos a ustedes, amigos televidentes, a que sigan con su programa Estrellas del Deporte.